Una familia de 5 miembros está denunciando cómo en los cerros de Gurabo acaban de ser atracados y despojados de toda su documentación y pertenencias. Vamos a ver. Explícame qué fue lo que te pasó en el día de hoy. Nada, a las 6 de la mañana, cuando íbamos a llevar al niño a la escuela y yo iba al trabajo, vinieron dos motociclistas, eran 4 ellos. Y ahí mismo nos encañonaron, nos atracaron, nos dieron golpe en papá, nos llevaron la mochila de la niña, se la llevaron, y los dos teléfonos. ¿Por qué le dieron golpe a tu papá? Él se resistió, no le quería dar la... Porque él no tenía casi ni lo que tenía un bulto en la mochila, le estaba diciendo, yo no tengo nada. Y ellos lo entran a golpe, dije, dame la cartera, dame un teléfono. ¿Cuántas personas iban caminando? Nosotros cinco. ¿A los 5 lo atracaron? Sí, porque habían 2 menores. ¿A qué hora tú me dices que pasó esto? A las 6:15 de la mañana. ¿Los delincuentes qué le decían a ustedes? Nada, yo creo que entreguen todo. ¿Y ustedes en ese momento, cuál fue su reacción? No, la reacción mía fue que cuando a papi entonces estaba dando golpes, los dos le encañonaron, que le iban a disparar porque no tenían nada. Entonces yo agarré, tenía el teléfono aquí, lo saqué y se lo di. Dije, tengan el teléfono y váyanse. ¿Para dónde iban ustedes a esa hora? Para por el camino Cerro Alto, a coger una M. ¿Están nerviosos todavía con lo ocurrido? No, ya yo estoy tranquila. Ok. Niña, tú ibas también, ¿eh? Sí. ¿A ti qué te quitaron? A mí no logran quitarme nada, gracias a Dios, porque yo tenía la mochila de la niña aquí y la niña tenía la mochila mía, que es esta. Ella se pegó de la pared y no logran abrirle la mochila. ¿Qué edad tiene la niña? 9 años. 9 años. Y lo que me da es que había un niño de 5 años y eso está muy mal. ¿Le sacaron armas también al niño? Sí, a los 4, apuntando con pistola. Señora, usted la veo, usted es familiar de ellas. Sí, yo soy la madre de ellas. ¿Cómo se entera usted de lo ocurrido? Yo estaba en la casa, ellos ingresan a la casa. ¿Qué le dijeron? Yo dije a ella, mami, la atracaron, nos atracan. Dice, pero ¿qué pasó? Ella me dijo que ingresamos a la casa porque llevaron la mochila de la niña mía. Y la mochila contenía los cuadernos, los cosas de útiles de la escuela. ¿Primera vez ocurre eso? Sí, primera vez. Yo estaba en la escuela de Ponte Escuela. ¿Dónde fue que pasó esto? Ahí, Francisco Rosario Sánchez. Ah, ok. Está bien. Sí, quédense. Ven. Está bien. Y un hombre narra cronológicamente cómo en el ingenio acaba de ser atracado y despojado de su motocicleta y en exclusiva habló para nosotros y dice lo siguiente. Me atracaron más arriba de Corazán. ¿Cómo fue? Dos tipos ahí me sacaron un arma blanca, yo no sé la otra, y me tiraron por ahí. Tuve que entregarle el motor porque... ¿Cómo me tiraron? Me tiraron con un cuchillo ahí. Pues. ¿Qué hora es ahora? Como las 4:40 por ahí. ¿Tú trabajas en migración? Ajá. ¿Cómo eran los jóvenes? Era un tipo jovencito, pero con un cabello bueno, blanco. Desde adelante yo no lo vi bien. ¿No había gente por ahí? No, no. Dime la que un sonata cruzó, pero no me paró. Dime la que te traca. Ajá. ¿Qué tipo de motor te lleva? Un Tauro, los jóvenes. Como en 30 mil pesos. Entregar el motor de una vez. Pues yo jalaron, pues yo no sé lo que jalaron tú hoy. Yo no voy a adivinar. ¿Primera vez que te traca? Ajá. ¿Qué tú eres? Baitoa. ¿Cómo es tuyo? Leonardo Raimundo Acosta. Gracias, Leonardo. ¿Qué tú le estás haciendo? No, poner la querella aquí porque si acaso van a por ahí y han robado.